Buenas tardes. Gracias por la espera. Vamos a comenzar. Este va a ser prácticamente el inicio del fin del segundo, perdón, del primer parcial. Hoy 18, perdón, 18 de octubre. Vamos a iniciar con el capítulo 3 del libro, el cual pues corresponde a factorización LU a través de eliminación gaussiana. Literalmente el capítulo es eliminación gaussiana. Y factorización LU. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es empezar a inspeccionar el proceso de eliminación gaussiana para resolver un sistema de ecuaciones lineales desde lo básico hasta irlo generalizando. Y luego vamos a ver una de sus principales implicaciones y es que intrínsecamente el proceso de eliminación gaussiana genera una factorización de la matriz que corresponde al sistema de ecuaciones lineales. Y es una factorización de la forma LU. Entonces vamos a ver en detalle cómo se genera esa factorización. Y más importante aún, nosotros demostrar que en realidad es una factorización LU. Y pues analizar en qué casos cumple y en qué casos no. Y en los casos que no cumpla, pues ir buscando qué alternativas tenemos. Pero lo de las alternativas vamos a irlo viendo durante la semana. Lo de hoy específicamente es ver cómo hacer eliminación gaussiana y cómo eso implica una factorización LU. Entonces, empecemos con el siguiente sistema de ecuaciones. Considere el sistema. El cual es un sistema de 3x3 bien inocente, pero el cual vamos a resolver mediante eliminación gaussiana con tanto detalle que vamos a poder vislumbrar cómo poder generalizarlo. Entonces tenemos este sistema, esta es la primera ecuación. Los supraíndices que estoy colocando son porque lo estamos, o que esos son nuestros valores en el paso 1. Y pues una razón computacional para tener enumerados nuestros coeficientes como o en términos del número de pasos en el que vamos, es porque nosotros podríamos plantearnos el utilizar el mismo espacio en memoria para los siguientes pasos. Entonces, en lugar de buscar, por ejemplo, o almacenar otra matriz donde tengo que calcular el elemento 1, 1 y todos los demás, pues simplemente me planteo el utilizar la misma matriz original, pero considerando que estoy ahora en un paso 2. Pero bueno, de eso vamos a ir platicando en el camino. De momento, termino de escribir el sistema. Y nos queda así. Perdón, aquí puse 2, pero es 1. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el proceso de eliminación gaussiana o eliminación de Gauss? Pues primero, pues tocaría hacer cero estos dos elementos de aquí. Buscaríamos quitar estos elementos de x1, que solo quede un término con x1 aquí. Para ello, hacemos una suposición inicial en el cual este término tiene que ser distinto de cero. Entonces, si a 1, 1, que corresponde al primer paso, supra 1, que está en término A. Si esto es distinto de 0, entonces podemos sumarle a la segunda fila podemos sumarle a la segunda fila la primera
multiplicada por el término que vamos a llamar L1, sería 1,2 del paso 1. Bueno, sería 2,1 porque va, es cuestión técnica, luego vamos a ver por qué es 2,1. Término 2,1 del paso 1. Que este número es simplemente el número A2,1. El primer paso entre este de aquí. Aunque, de hecho, si lo escribo de esta forma, en lugar de sumarle, debería ser restarle. O escribir sumarle el negativo de esto. O, ¿saben qué? Para simplemente no modificarlo, sería multiplicarlo por menos L2,1 con L2,1 definido de esta forma. Ok. Entonces, también podemos sumarle a la tercera fila la primera multiplicada por negativo L3,1 con L3,1 definido como A3,1 entre A1,1. Correcto, este proceso es el proceso que uno utiliza cuando uno va a calcular la inversa de una matriz o simplemente resolver el sistema, que seguramente le llamaban método de Gauss-Jordan, pero el de Gauss-Jordan tenía la situación adicional en el cual hacíamos cero todos los elementos de la columna, tanto abajo como arriba del de la diagonal. Pero sí, es el mismo proceso de vectores. ¿Okay? Entonces, con este cambio que acabamos de hacer, nuestro sistema pasa a un segundo estado en el cual vamos a tener el elemento A1,1, pero esta vez en el paso 2. Observen que no lo he modificado realmente, pero bueno, de hecho, como no lo he modificado, lo voy a mantener con este valor A1,1, X1. Toda la primera fila, de hecho, no la voy a modificar. La primera fila está intacta, la segunda fue modificada. El primer cambio es que este elemento ya no está. Pero aquí nos va a aparecer un elemento A22, pero ya no es el mismo. Va a ser una versión modificada, que vamos a ponerle como que es el resultado o lo que tendríamos de coeficiente 2,2 en el segundo paso o en el segundo momento. Y lo mismo va a ocurrir con el término independiente. Entonces, para fines de que quede todo claro, aquí donde A22, ah, por cierto, falta la tercera fila antes de eso. La tercera fila va a tener un cambio muy similar. Así. Y pues claramente uno de estos podría ser cero, pero no lo podemos asegurar, así que no vamos a suponerlo si no es necesario. Ok, entonces, ¿dónde? A22 supra 2 es igual a A22 supra 1 menos L21 supra 1 por A12 supra 1. Asimismo, A32 supra 2 sería A32 supra 1 menos A21. Aquí sería A31 supra 1 por A12 supra 1. En otras palabras, lo único que hicimos aquí fue a este de aquí, o al que estaba antes, le restamos L21 veces este
Y a este último, al que estaba aquí, le restamos L3-1 veces el que estaba aquí. Y algo similar va a ocurrir para estos, para los demás. Entonces, vamos a ver. Así que realmente podríamos resumirlo, en lugar de escribirlos todos, podemos resumir que A y J supra 2 de los que están ahí serían A y J supra 1, el que estaba antes, menos L, a ver, sería L y supra, perdón, LI 1 supra 1 o supra, sí, supra 1 por el término sería el 1I supra 1. Entonces, vean que este I prácticamente define la fila, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que hacer las operaciones aquí con la, el término de la fila. Toda esta eliminación de aquí la hice con la primera fila, por eso este 1 de aquí. Aunque de hecho, permítanme. Sí, es con la, porque es con la primera fila. Y la I es porque pues, los términos que vamos a colocar van a ser o en la segunda o en la tercera fila. Entonces, esto es válido para I igual 2 o I igual 3. Y los términos B, B sub I, supra 2, pues van a ser iguales a el B sub I supra 1, el que había antes, menos L I 1 veces supra 1, porque es el término, el B sub, sería 1, el B 1, supra 1. ¿Ok? Y pues esto también es válido para igual 2 y 3. Ok. Entonces, estos son lo que nos quedó en el, al inicio del segundo paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, si este término es distinto de 0, vamos a proseguir como sigue. Y ya luego voy a comentar qué pasa si, fuese, si alguno fuese igual a 0. Entonces, aquí, si A22 supra 2 es distinto de 0, entonces podemos, y esta vez sí lo voy a escribir bien, restarle a la tercera fila la primera multiplicada por L, en este caso sería a ver, sería el L 3-2, sí, L3-2 supra 2, que se define como el A sub 3-2 supra 2 entre A22 supra 2. Observe que el índice de este L en realidad lo que significa es el supraíndice que van a tener los A. Eso también lo vimos acá arriba. Tanto el L21 como el L31 eran supraíndice 1 porque los términos que utilizábamos eran de supraíndice 1. Ahora, los índices de los L representan los índices del A que va a ir arriba. Y el de abajo es el de la diagonal que corresponde a la columna. Es decir, aquí en lugar de ser el 2-2 es el 1-1 porque es el de la columna, el número que vamos a tomar. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de los subíndices en los L. Aquí, por ejemplo, el L3-2 me dice que voy a tomar de los términos con supraíndice 2, voy a tomar el A3-2 por los índices de abajo. Y el que va a ir dividiendo es el de la diagonal que corresponde al de la columna, que sería el A22. Ok. Entonces así el sistema nos quedaría de esta forma. A11 supra 1x1 más A12 supra 1x2 más A13 supra 1x3 igual a B,
1 supra 1. Aquí la segunda fila no se modifica en el segundo paso. Pero la tercera fila sí. Este término de aquí ya no va. Y aparece un término A33 supra 3, X3 igual a B3 supra 3. Donde en este caso pues va a ser necesario escribir que A33 supra 3 tiene una fórmula parecida a los de arriba, porque es el A33 anterior, o sea el A33 supra 2, menos el L32 supra 2 por el A, y sería el 23 supra 2. Y el B3 supra 3 sería el B3 anterior, es decir, el supra 2, menos el L32 supra 2 por el B2 supra 2. Ok, entonces realmente con esto ya hicimos el proceso de eliminación gaussiana, y pues el objetivo de ese proceso es que nos quede una matriz triangular o un sistema triangular, el cual pueda resolverse con una sustitución hacia atrás, que consiste en primero mandar a dividir este término acá, luego con ese valor de x3 despejar para x2 acá arriba, y luego con esos dos valores despejar para x1 acá arriba. Observe que todos esos despejes se pueden realizar porque ya hemos asegurado que todos estos son distintos de cero, a excepción del último. El último no lo hemos especificado que sea distinto de cero. Pero la cuestión es, para hacer el proceso de eliminación gaussiana, yo no necesito que este de aquí sea distinto de cero. Lo necesito para resolver, pero esa es cuestión aparte. Pero para el proceso de eliminación gaussiana que termina aquí, no necesito que este sea distinto de cero. Pero hasta ahí. Entonces, ya visto en detalle cómo ese proceso de eliminación gaussiana para un sistema de 3x3, lo vamos a extender a una eliminación gaussiana de n por n. Pero hay unas cuantas fórmulas que tenemos que ir cuadrando. Por ejemplo, si yo intentemos generalizar en primer lugar una fórmula para estos L. Ok. Entonces, ahora aquí voy a hacer una especie de paréntesis, solo para hacernos una idea. Tenemos que LIJ supra K. ¿Cómo lo obtendría a partir de esto de aquí? Pues sería el AIJ supra K menos supra K entre el AJJ supra K. Así sería una generalización que no dependa prácticamente de nada. Solo, o sea, que no dependan de ningún momento del tamaño. Entonces, esto definitivamente nos va a servir en algún momento. Y estos términos que están aquí, que son realmente los que utilizamos para cancelar los elementos en el sistema, porque la fila anterior la multiplicamos por estos números para eliminar los elementos de esa misma columna, y a estos se le llaman multiplicadores. Y un pequeño spoiler, no tienen un subíndice, no tienen una, o sea, no están con, no se representan como L sub IJ por nada. Estos van a ser, o van a tener que ver mucho con la factorización LU. De hecho, van a formar parte de la matriz L. Por eso el uso de la letra L como variable principal y luego los subíndices. Ahora, veamos cómo modificar los, o cómo establecer quién sería A sub IJ supra K. Sí, supra K. Entonces, vamos a ver.
Para sacarlo de aquí, primero pues vamos a tener que relacionar esta fórmula de los A con esta de aquí, porque prácticamente hicimos una relación acá arriba. Aquí ya tenemos A sub i j, pero para 2. Ok, entonces vamos a ver qué cambia de la sub i j para 2 aquí con este último. Ok, siguiendo la estructura, es A i j, A 3, 3, supra 2. Lo primero que observamos es que en ambos baja el supraíndice una unidad. Y lo segundo, aunque aquí no es tan notorio, pero ese es porque el ejemplo es pequeño, es que el segundo índice de la L, este de aquí, el 2, es por este 2 de acá arriba. O sea, es uno menos que el supraíndice. ¿Ok? Entonces, eso tal vez no era muy evidente aquí. Aquí todavía podría verse un poco más evidente aquí, porque es el único lugar de donde saldrían estos unos de aquí. Pero bueno, al final de cuentas, lo que tendríamos es que el A sub i j supra k sería A sub i j supra k menos 1 menos L sub, y revisemos bien con este de aquí, dice que permanece la i, pero que el siguiente término no es j, en realidad es k menos 1. Y el supraíndice también es k menos 1. ¿Okay? Y esto va a ir multiplicado por A sub. Y el primer índice de este A es el mismo índice el L. Y lo podemos ver también. Entonces, aquí sería A sub K menos 1. Y la columna sería la columna, o la misma, el mismo número de la fila de A. O sea, sería la columna I. Ok. Entonces, estos no tienen un nombre como tal, simplemente van siendo los elementos que van quedando en la matriz. Así que esto no tiene un nombre especial. Pero prácticamente con estas dos fórmulas las podemos combinar para determinar todos los A sub i j en cada paso, en cada supraíndice. Entonces, bueno, aquí. El único, bueno, aquí para establecer una especie de referencia, el K va a variar desde 1. Hasta n menos 1 aquí arriba. Pero aquí abajo el K va a variar desde 1 hasta n. Y la razón es sencilla. Si yo, a mí me va a llegar a interesar saber quién es el término A y J supra n, porque como podemos observar en las filas, en la primera fila solo quedaron los supra 1, en la segunda fila los supra 2, en la tercera fila los supra 3. Así que si yo continúo, voy a llegar a que en la enésima fila voy a tener supra n, pero el supra n solo me interesa para el A. Ya después de ahí no necesito calcular un multiplicador. Así que por eso acá arriba solo llegamos hasta n menos 1 y aquí hasta n. Y de hecho, para calcular el a sub n, yo necesitaría el l sub, el n supra n menos 1. De ahí no necesito el l supra k. Perdón, el l supra n. Entonces ni siquiera hace falta calcularlo. De hecho, si lo intentásemos, el l supra. O el n supra n sería exactamente 1, porque al final, bueno, no exactamente. Es que si el sistema es cuadrado, sí sería exactamente 1, pero puede ser que nuestro sistema no sea cuadrado. Esas son unas cuantas extensiones que se me vinieron a la mente justo después de decir que tendría que ser 1. Entonces, este podría extenderse a n, podría ser n, pero en general, cuando el sistema es cuadrado, no llega hasta n. Y el ij, pues, son los índices de la matriz, así que sabemos cómo van cambiando. Irían desde 1 hasta n. Ok.
Bueno, entonces, la cuestión es, y aquí permítame que para, creo que es mucho más fácil trabajar con esto, así que para ahorrarme hacerlo yo completa, voy a traer la imagen o traerlo como imagen. Entonces, ahora sí, en la eliminación de Gauss general, de un sistema con n variables y n incógnitas, de la forma ax igual a b, en esa eliminación de Gauss se genera una sucesión de sistemas equivalentes, y con sistemas equivalentes nos referimos a la equivalencia tal como se vio en vectores y matrices. Dos sistemas son equivalentes y tienen la misma solución. Entonces, genera una sucesión de sistemas equivalentes. De esta forma, A supra K, X igual a B supra K, para K igual 1 hasta N. Donde A supra 1 es la matriz original y B supra 1 es el vector B original. Ahora, podemos notar que, o sea, haciendo el proceso, podemos notar que A supra K, o mejor dicho, en lugar de tiene, está compuesta por ceros debajo de la debajo de la diagonal principal, en las primeras K menos 1 columnas, cosa que nosotros podemos verificar aquí en este ejemplo de 3x3. En la segunda o en el segundo paso, o al momento de empezar el segundo paso, que esta sería nuestra matriz, o mejor dicho, de aquí podríamos sacar nuestra matriz A supra 2, tendremos que en la diagonal, esta matriz va a tener ceros debajo de la fila de la diagonal principal en la fila K menos 1. Y si de aquí se saca la matriz A2, sería solamente en la primera columna, lo cual es lo que está aquí. Y también podemos hacer esa observación aquí en el tercer paso, que esta sería la matriz A3, y en esa matriz A3 tenemos que hay ceros debajo de la diagonal principal hasta la K-1, o sea, segunda fila, perdón, columna. Entonces, es lo que sucede aquí. Es algo que también se generalizaría en una matriz de tamaño o un sistema de n por n. ¿Ok? Y por último, tenemos que A supra n resulta ser una matriz triangular superior. Y es esta última observación de que la última matriz es una matriz triangular superior, la que abre puertas a hablar de una factorización LU, dado que, pues, si la matriz queda triangular y superior, si yo logro construir una matriz L que al multiplicarla por la matriz triangular superior que me queda, me devuelve la matriz original, ya está. ¿Y qué creen? Esa matriz L está compuesta por estos L sub i,
K menos 1 supra K menos 1. De hecho, imagínense la estructura de una matriz L, de la matriz L. Es una matriz triangular inferior unitaria. Y pues en la parte superior van a haber ceros y en la parte inferior van a estar exactamente estos elementos. Pero eso ya lo vamos a comprobar debidamente en su momento. El caso es que aquí se los describí en palabras y ahora les muestro cómo realmente se vería esa matriz. Y mejor, como les digo, les se los copio porque si me pongo a hacer esto, capaz no me queda tan bien. Entonces, así quedaría. Pueden observar todas las propiedades que observamos, valga la redundancia, que esta es la A supra K y tenemos nosotros que debajo de la diagonal principal hay puros ceros en las primeras K menos 1 columnas. Y pues aquí no lo mencionamos, pero si particionamos esta matriz en bloques, lo tendríamos más o menos de esta forma. Aquí una matriz que vamos a llamar A supra K con un índice con corchetes K, pero ese índice no le pongan mucha importancia, solamente para nombrar. Aquí una matriz que vamos a llamar, aunque aquí debería ser K menos 1, de hecho. A esta matriz, llamémosla W por ponerle un nombre. Aquí hay una matriz de ceros. Y esta que sea una matriz A sub K menos N con gorrito acá arriba. Solo por ponerle un nombre y con un supraíndice K. Y pues de aquí lo que podemos notar es que esta matriz de acá arriba es triangular superior. De ahí es que hagamos K igual a N, nos queda una matriz triangular superior, porque entonces vamos a tener una matriz triangular superior aquí, toda esta parte de arriba triangular superior, y debajo de eso van a haber puros ceros. Y vamos a tener este término aquí que va a ser un escalar. Así que eso vuelve que toda la matriz sea triangular superior. A pesar de que aquí lleguemos hasta la n menos 1. Entonces es la combinación de todo. Pues bueno, déjenme quitar esto que arruina un poquito el dibujo de la matriz. Y pues bueno, vean que lo interesante de este método de eliminación gaussiana desde un punto de vista computacional es que prácticamente la fila i no se modifica después del paso i. Es decir, la primera fila no se vuelve a modificar después del paso 1. De hecho, queda intacta. Y así con todos hasta el paso K menos 1, donde desde aquí para arriba va a estar intacto. En otras palabras, esta matriz W no se modifica después de la késima iteración. A ver, no se modifica a partir de, o del paso K, voy a poner mejor para que quede más corto, del paso K. Entonces prácticamente esto me queda triangular superior, que de hecho tampoco se modifica. Tampoco se modifica después del paso K. Entonces, si toda esta parte de arriba de la matriz no se modifica después del paso K, y yo ya sé que aquí me van a quedar ceros, entonces sucede que desde un punto de vista computacional yo puedo ir trabajando de forma recursiva simplemente pasándole esto que queda. No es necesario hacerlo de forma recursiva, ya es dando un pasito más adelante, pero es una observación interesante. Y es que prácticamente el proceso de eliminación de Gauss puede, o mejor dicho, se llama a sí mismo, pero con una cantidad más pequeña de elementos en la matriz. De hecho, en cada iteración lo que quitamos es una fila y una columna, es decir, reducimos. Nosotros vamos a reducir el problema en una dimensión cada vez.
Empezamos con n por n, luego aplicamos a n por 1 por n menos 1, perdón, a n menos 1 por n menos 1, y así vamos reduciendo el problema hasta que lleguemos al paso n. Entonces, computacionalmente es muy interesante aplicarlo porque se puede hacer tanto en un ciclo for, que es lo típico, como de forma iterativa. Que recuerden, o bueno, si ya llevaron estructura de datos, sería de recordar, si no, sería un comentario que les hago. Y pues prácticamente todo algoritmo hecho de forma recursiva termina siendo más eficiente que un algoritmo hecho con un ciclo for o con un ciclo de repetición, mejor dicho. Entonces, créanme un 90%, porque mi área no es informática, pero hasta donde me da la teoría, tengo esa o puedo aseverar eso. Ok, entonces, bueno, de aquí, ¿qué nos hace falta? Para transformar. Para transformar la matriz. Paso para acá. A la matriz A supra K más 1, realizamos exactamente este análisis de aquí. Aunque de hecho, escribámoslo como algoritmo mejor y que quede más elegante. Entonces, para y que va desde K más 1, perdón, hasta N. ¿Y por qué es de K más 1? Bueno, porque se los pongo así. Así es, este es el estado actual de mi matriz. Lo que voy a hacer ahora es hacer cero todos los elementos que están aquí debajo. Todos esos los voy a hacer cero. Entonces, prácticamente lo que me resta es modificar lo demás, porque ya sé que esto me va a quedar cero. Entonces, solo voy a modificar todo de aquí a la derecha. Pero de hecho, no voy a modificarlo todo, porque esta fila queda intacta. Como estoy en el siguiente paso ya, toda esta fila de acá arriba queda intacta. Así que prácticamente solo voy a modificar esta parte de aquí. ¿Qué entradas son? Bueno, a partir de la siguiente fila y columna de esta. Sería a partir de K más 1, K más 1 en adelante. Entonces, a ver. Sería para las filas, desde la fila K más 1 hacia abajo, que son las que se modifican, pues nosotros vamos a tener que primero construir el multiplicador L sub IK supra K, que está dado de la forma que nosotros analizamos. A sub IK supra K, dividido entre A sub K como K, supra K. ¿Okay? Luego de tener el multiplicador, que el cual se utiliza en toda la fila, pues hacemos el ciclo for en las columnas. Y pues bueno, en sí ya sabemos que este va a dar cero y que vamos a tener que modificar estas demás. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar siempre en este caso vamos a empezar desde K porque con esta operación vamos a lograr que estas sean cero. Entonces empezaremos desde K hasta N. Y pues lo que vamos a hacer es que A sub IJ, supra K, sea igual a la fórmula que teníamos. A sub i, bueno, este es K más 1, el que nosotros queríamos en realidad. Y así que no, a ver. Este sí tiene que ser supra K, porque yo necesito el supra K para el K más 1 de A. Este de aquí sería igual al IJ supra K.
menos el L sub IK supra K por A sub K, a ver, KI supra K también. Perdón, aquí. Este debe ser KJ, de hecho. Sí, este debe ser KJ. Así que, de hecho, sí, tiene sentido, tiene que ser la misma columna. Así que, de hecho, hay un pequeño, una pequeña corrección que hacer acá arriba. Justo aquí. Este debe de ser J. Sí, este es un pequeño error aquí, porque al final de cuentas, en la columna restamos siempre en el término de la misma columna, solo que en diferente fila. Ok. Sí, disculpen ese pequeño fallo mío. Entonces debe de quedar así. Y pues este sería lo que hay que ejecutar para nosotros pasar de la fila K, mejor dicho, de la matriz supra K, a la supra K más 1. Ok, ¿y cómo hago entonces para hacer que, o para pasar de la matriz original a A sub N? Pues creo otro ciclo for que me haga todas las iteraciones desde K igual 1 hasta K igual N. Entonces, pues eso ya, hoy no, pero vamos a hacer en su debido momento un análisis de conteo de flop, y vamos a dar cuenta de que prácticamente el tener tres ciclos for anidados nos conlleva conlleva a que el número de flops tenga un orden de n a la 3. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, y pues si alguien ya llevó estructura de datos, pues también ya más o menos tenía esa noción. Ok, entonces, tanto en MATLAB como en Octave hay una función bien, bien bonita que en su debido momento vamos a revisar, que se llama SPI. Y pues esa función que se llama SPI lo que nos ayuda a ver es la forma de la matriz. Y lo que hace es algo como lo que le estoy mostrando acá, no con colores, simplemente utiliza un color, pero básicamente lo que hace es esto, mostrarnos con blanco todas las entradas que son cero. Y todas las demás le pone otro color. Aquí le ponen más paleta de colores para señalizar varias cosas, pero sigue más o menos esa idea. Y pues sucede que así es como se va viendo nuestra matriz en cada paso. Inicialmente tenemos una matriz completa, es decir, casi ninguna entrada es cero, o prácticamente ninguna es cero. Después, al empezar el paso 2, partimos con esta matriz, que está dividida en 4 partes. Esta blanca, que son todo cero. Esta amarilla, que es la parte triangular superior. Esta verde, que no se modifica en todo en el resto de pasos. Y esta roja, que es con la que trabajamos. Entonces, si seguimos así, llegamos a este esquema de matriz en el cual tenemos de la fila de la columna 1 a la K-1, es la que se nos forma ahí, o donde tenemos la parte triangular superior, y de ahí para abajo tenemos un bloque de ceros. Aquí tenemos este bloque que va desde la columna K hasta la columna N, y desde la fila 1 hasta la fila K-1, que esta parte de aquí no se modifica de aquí en adelante, y trabajamos solo con esta parte en rojo, y así seguimos esa secuencia hasta que nos quedamos con este tipo de matriz triangular superior. Entonces, esa es la visualización de lo que estamos haciendo paso por paso. Entonces, este dibujo es bastante explicativo en ese sentido. Ok. Entonces, y voy a llevarlos, no creo que alcancemos a hacer las demostraciones, pero voy a llevarlos ahorita a demostrar cuándo es que este procedimiento es válido. Y es que prácticamente ¿cómo se llama? La eliminación gaussiana.
Ah, por cierto, antes de esto, se me había olvidado algo. Aquí en todo momento estuvimos suponiendo que el término A sub K coma K, que es el que se divide en cada cálculo de L sub I coma K, que este término nunca era cero. Eso nosotros lo supusimos en todo momento. Pero ¿qué pasa si alguno fuese cero? Pues habría que hacer un intercambio de filas. Entonces, si por ejemplo en este sistema de acá arriba el primero hubiese sido igual a cero, pues entonces intercambiamos con la segunda o con la tercera, el que no fuese distinto de cero. Y de ahí hacemos el proceso de eliminación de Gauss normal. Y si al llegados a este paso, este término de aquí fuese cero, pues hacemos intercambio con la tercera fila. Y pues entonces ahí ya podríamos realizarlo. Y así, esa es prácticamente la idea o el procedimiento cuando alguno de ellos es cero. Tenemos un proceso de eliminación gaussiana con esos intercambios de filas, pero lo vamos a ir analizando en unos días, probablemente el miércoles. Pero de momento, así sin intercambios de fila, podemos decir lo siguiente. El proceso de eliminación gaussiana El proceso de eliminación gaussiana sin intercambios de fila puede realizarse siempre que y que a partir de ahora vamos a llamar pivotes, que son estos términos A sub K coma K supra K, sean distintos de cero. Es lo único que en todo este algoritmo que les planteé aquí y que luego podemos iterar desde K igual 1 hasta N para tener todo el proceso completo, pues es prácticamente el único lugar donde esto puede fallar en esta división. Entonces, sin intercambios de filas, se puede hacer siempre que todos estos sean distintos de cero. Pero eso nos da un pequeño problema. ¿Cómo podemos nosotros saber que lo van a hacer antes de empezar a hacerlo? Ese es un pequeño pero interesante problema. ¿Cómo saber que puedo aplicar la eliminación gaussiana sin empezar a hacerlo? Entonces, para eso necesitamos definir lo siguiente y vamos a quedar con un teorema para mañana que nos dice justamente cómo se puede hacer. Entonces, para K igual 1 hasta N, las matrices A con subíndice K y así con unos corchetes, que es una matriz de K, K, perdón, de K por K, es decir, K filas y K columnas, dada por A con subíndice K entre corchetes, se define realmente como A con las filas desde 1 hasta K y las columnas desde 1 hasta K, siguiendo la notación que vimos al inicio del periodo, que pues sería prácticamente esta matriz, A1, 1, hasta A1, coma K. Perdón, siguiendo el orden sería K, coma 1. Y así, 1, coma K, hasta K, coma K. Esta matriz, que prácticamente es el primer rectángulo, pues si lo quieren ver así, es como este rectángulo de acá, este cuadrado, mejor dicho, el donde está la parte amarilla y blanca. Entonces es casi como eso, solo que este llega hasta acá. Acá como acá. Se le llama caésima submatriz principal superior.
Entonces es la caésima por la K, submatriz principal superior de la matriz A de tamaño n por n. Y más generalmente, esto ya para cultura general, más generalmente, una matriz B de tamaño K, K, el tamaño K por K, mejor dicho, es llamada submatriz principal sin la parte de superior si B, perdón, si B es igual a A, y aquí permítame escribirlo como vector. Esta notación, que lo que representa es que de la matriz A vamos a tomar las filas con lo cuyos índices están en este vector R y las columnas cuyos índices están en este vector R de aquí. Entonces, ¿dónde? R, este R vector, es un vector R1, R2 hasta RK. Tal que 1 es menor o igual que R1 y ese R1 es menor estricto que R2 y así sucesivamente, y este menor estricto que RK, donde RK es menor o igual que N. Entonces prácticamente es tomar los elementos cuyas filas tengan como... A ver, es complicado de decirlo en pocas palabras, pero básicamente, esta fila B, la primera entrada sería la R1, R1. De ahí la siguiente sería R1, R2, y así. Prácticamente se vería de esta forma. R1, fila R1, columna R2, y así hasta R1, R2. K. R2, R1. Y así. R2, R2. Hasta R2, RK. Y aquí el último sería RK, RK. Que sería RK, R1. Sub RK, R2. Y así. Sería una matriz de K por K, solo que en lugar de los índices tradicionales, desde 1 hasta acá, pues tenemos alguna selección de R índices entre 1 y N, de tal forma que están ordenados. Es decir, no están ahí al relajo, simplemente están ordenados, pero no son todos. Es como, por decirlo así, ir seleccionando filas y columnas, o mejor dicho, seleccionar filas, y luego... Ese número, esas mismas filas las ponemos como columnas y como que las resaltamos o algo así. Y luego de resaltarlo en las intersecciones, nos quedan los elementos de la matriz B. Entonces, ok. Y por último, dentro de esta definición, al determinante de la... De la submatriz principal superior se le llama, bueno, aquí pone entre paréntesis superior porque también la definición se extiende si no lleva la palabra superior, se llama. Menor principal y entre paréntesis superior. Y con esto termino. Esto significa que el determinante de la submatriz principal, así en general como la definió aquí en B, el determinante se llama menor principal. Y si es submatriz de principal superior, que es esta de acá arriba, entonces el determinante es menor principal superior. Entonces,
Bueno, mañana vamos a ver un par de ejemplos para que quede más claro esto y vamos a demostrar el teorema que en esencia dice que va a haber eliminación de Gauss siempre y cuando las menores principales superiores, todas las menores principales superiores sean distintas de cero. Entonces, eso prácticamente. Y otras cositas más, pero eso lo vamos a ver mañana. Por hoy, pues. Les dejaría por aquí. Ah, por cierto, disculpe que hoy tengo mucho que decir. El examen lo había quedado para el 25, pero al final de cuentas ya arreglé junto con la otra clase que también algunos de aquí llevan, que es cuestión de diferencias numéricas, pues arreglé para que la de esa clase fuese el 26 y nosotros tendríamos entonces el 29 el examen. Y pues a partir de ahí. Todavía tengo que analizar cuándo queda la tarea para luego dejarlo también. Pero en sí, si han estado trabajando los ejercicios del libro de capítulo 1 y 2, ya han de tener prácticamente muchos ejercicios de la tarea. Entonces, voy a intentar por lo menos tener los ejercicios de los primeros dos capítulos ya en el campus hoy, para que ya vayan revisando si los tienen y los que no tengan, irlos haciendo. Y pues eso. Y por lo demás, pues lo platicamos por el grupo de Telegram o mañana. Entonces, que tengan feliz tarde porque sí, ya voy un poquito retrasado. ¿Listo?